Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy les traigo a compartir esta aplicación que me estuvieron realizando hace como 2 años o 3 años en un salón donde trabajan los chinos. Como ustedes saben, ellos son bien rápidos, son muy populares aquí en Estados Unidos para la aplicación de uñas acrílicas. Les estuve grabando desde el principio, como pueden ver, hasta el final de la aplicación. Por si les llega a interesar algunos tips de ellos, pues lo pueden incorporar en su lugar de trabajo. Miren, aquí me empezó a preparar las uñas para pues empezar a aplicar los tips. Está usando el drill, como pueden ver, y son súper rápidos. Ya que terminó con la aplicación del drill, me está aplicando aquí los tips. Como ustedes están viendo, está midiendo los tips, pero lo que se me hizo muy raro, que miren, ellos aplican directo a la uña, no en la pestañita del tip. Tienen diferentes maneras, pues, de trabajar, pero eso sí, son bien rápidos. Son bien rápidos aquí, me lo está aplicando. Me lo removió, no sé por qué, a lo mejor no le pareció, no quedó bien a la medida de mi uña, así que agarró otro tip. No le hace mucha presión, como pueden ver. No sé, miren. Eso sí, la resina muy dura para que pues duren por más tiempo. Aquí está con la otra uñita y me está poniendo la resina directo pues a la uña. Tampoco ellos perfeccionan los tips, ¿eh? No lo hacen. Ellos toman los tips y te los miden. Y si no, pues buscan, si no me queda, agarran otro y así se van para no gastar tiempo al momento de perfeccionar los tips. Ya que me los aplicó, los está cortando a largo deseado. Yo pedí un French. Como estas uñas me las iba a remover al otro día, pedí lo más económico, según yo. Al final les voy a compartir lo que pagué por estas uñas. Aquí está perfeccionando un poco antes de la aplicación del acrílico. Ellos obviamente no trabajan como almendra, lo más básico para poderte atender lo más rápido posible y así pues que genere más rápido pues dinero el salón. Ellos así se manejan. Y bueno, aquí está perfeccionando, como les digo, todos los tips. Tienen buenas técnicas, para serles sincera, son muy rápidos. Ya que lo aplicó, retiró el polvito y aquí me está aplicando el primer en las uñitas naturales. No lleva una secuencia, miren, así rápido, lo más rápido que se pueda. Aquí me está trabajando, miren, esto sí lo tomé, me quedé sorprendida cuando uno va y se aplica uñas acrílicas sin tener experiencia, tú no te fijas en detalles. Tú no te fijas en nada, pero ahorita como yo pues aplico uñas acrílicas, sí me fijé que se pueden dar cuenta ahorita en el vasito del monómero. Ellos van rellenando el monómero. No crean que lo cambian, lo tiran, no, ellos no desperdician nada. El acrílico está bien sentado en la parte de abajo de lo que yo creo que tiene hasta semanas ese monómero. Cuando les llega a la mitad de monómero le vuelven a echar para tenerlo listo y para atender a otra clienta. Ellos no, miren, todo lo blanco que se ve en la botellita es acrílico, chicas y chicos. Y bueno, está usando un pincel bien grande, parece, miren, miren, aquí se ve todo eso, es acrílico. Pero miren, me impresionó el pincel, qué grandote, obviamente para realizarte las uñas lo más rápido que se puede. Sí, noté en la aplicación que se fue mucho glitter. Traía muy contaminado la aplicación que me había aplicado, ya que pues como les digo, trabajan con tu mismo monómero en otras clientas más. Ese detalle a mí no me gustó. Y aparte que las cobran bien las uñitas. Aquí en Estados Unidos vas a un salón y nombre. Te los cobran muy bien y aparte, pues no sé el acrílico si sea de buena o mala calidad, pero ese detalle, ¿verdad? Aunque sea de buena calidad el acrílico y el monómero, pero ese detalle la verdad que deja mucho de qué hablar.
Y bueno, esa es la aplicación que él utiliza para realizarte las uñas, para que salgan lo más bonitas que se puedan y pues limar lo menos que se puedan. Y así pues se realiza una aplicación más rápida. Me van a disculpar, aquí está Mickey, mi perrito, aquí a un lado que no me deja en paz. Y me vine a pues a explicarles un poquito de cómo me fue en esta aplicación. Y la verdad tuve mucha suerte por esto. Por eso este video lo cuido como oro, porque no dejan los chinos. Yo ya he ido a muchos salones a decirles que si me dejan grabar, ellos no te permiten. Es como una clase de cómo trabajan los asiáticos. Me encanta a mí la manera en que trabajan, ¿verdad? Pero hay detalles que no son muy buenos. Y miren, esta es la aplicación. Al final, como me la dejo, va a limar, chicas, ¿eh? Miren, qué bonita la aplicación. Sí me gustó por lo rápido, obviamente. Parecen hasta que están limaditas, ya que se me secó, pasó a limarlas y ellos liman las uñas así. Cada detalle yo lo grabé, por eso, ay, amo este video porque es una aplicación muy rápida y ahorita es lo que se necesita, ¿verdad? Pero obviamente que yo les aconsejo tener un frasquito chiquito y poner ahí tu monómero. Cuando se vaya la clienta, deséchalo, ¿verdad? No puedes estar trabajando con el mismo monómero. Aparte, a mí me pasa en mi aplicación que se asienta mucho el acrílico y no tiene tan buena consistencia. Así que por higiene y por un mejor trabajo, yo les recomiendo mejor usar poquito, y si te hace falta un poquito más, volverlo a echar y ya al final deséchalo o pon ahí tu pincel para que el acrílico que se les pegue en las cerdas del pincel se ablanden, ¿verdad? Y al final tirarlo. Es por eso que ellos usan esa botellota tan grande, porque pues así se manejan ellos. Aquí estoy usando esta punta que yo también la uso y que me gusta, ya para darle el terminado. Miren, aquí está en el área de la cutícula como la lima. Este video no está alterado en velocidad. Tal cual es la aplicación, así me la realizo. Y bueno, aquí está limando toda la uñita. Estas uñitas me cobraron $36. Pagué, pero esto, como les digo, ya tiene como 2, 3 años. No sé ahorita, ¿verdad?, cuánto estén cobrando, pero es por un French y pequeñito. Como les digo, yo iba con la intención de que me fui a hacer un pedicure, pero dije, voy a aprovechar y grabo, a ver si me dejan, y por suerte me dejaron. Muy agradecida con el salón, la verdad, pero nada más ese detalle. Y bueno, aquí, muy amable también el muchacho, la muchacha y todos, ¿verdad? Pero no te dejan, como les digo. Yo he preguntado, si por mí fuera, yo todos los días me voy a grabar diferentes técnicas con diferentes salones, aplicaciones, pero pues prácticamente no dejan. Yo sí pago, la verdad. Yo sí pagaría y sería algo muy padre para mi canal traerles técnicas diferentes. Pero no me he encontrado un salón que me deje, ¿verdad? Y bueno, aquí como les digo, la aplicación muy padre, al momento de limar muy padre, muy rápidos. Y miren cómo es que él utiliza sus dedos para mayor soporte y para, miren, eso también me gustó, muy profesional. Yo creo que esta aplicación de manos, bueno, de las dos manos, ni 30 minutos duró. Muy rápido, muy rápido. Pero eso sí, miren, la protección a todo, pues como pueden verla, muy protegida te tiene tu uña con sus dedos. Aquí me dijo que bajara mi dedo. Y así, miren, protegiéndote muy bien. Todo te está cubriendo con sus dedos.
Sí, aquí ya está puliendo. No usó la lima de mano, me parece, solamente para laterales y cuadrar la punta, ya que con el drill prácticamente limó toda la superficie de mi uña y como les digo, aquí ya me la está puliendo la uña. Y después de esto me dijo que me fuera a lavar las manos, ya que ahí tenían a un lado, pues un lavamanos, así que ahí me estuve lavando yo mis manos para quedar libre de polvo. Eso es lo que hacen para mayor, pues, comodidad, yo pienso, y para que no quede en excedente, que no quede polvo en las manos, en las uñas. Yo creo que, miren, aquí, me pasó a un lado y a un ladito ya tienen el gel listo a un lado donde está el lavamanos. Está un poquito retirado donde aplican las uñas acrílicas y así es como está aplicando el gel UV. También me puso primer, ¿eh? Me puso primer para que la aplicación del gel UV sea más duradera. Así que aplicó primer en el área de la cutícula. Pero eso se me olvidó grabar o no sé qué pasó, pero sí puse atención en eso, en ese tip. Y esa es la manera en que aplican el gel UV. Lo que es, ahorita me puse a pensar en ese momento no. No lo tomé en cuenta que nunca muestran las marcas, ¿verdad? Ni del monómero, ni del acrílico, ni del gel, nada. Todo está pues prácticamente blanco. Y bueno, aquí me fui a curar las manos y miren, la botella. No sé si compran por cantidades más grandes para que les salga más económico, ¿verdad? A lo mejor como es salón, pero me aplicó. Ah, vean. Me aplicó el aceitito para cutícula y al final está perfeccionando el gel UV o quitando filos de la uña. Pues yo no hablo inglés, no le pregunté por ese detalle. Y así fue el terminado de estas uñas, esperando de corazón les llegue a gustar. Así me quedaron y pagué $36. Muchas